¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio. ¿Y qué digo nuevo? El último episodio de esta serie llamada Mortal Kombat 11. Así como lo escucharon, este es el último episodio y agradecería mucho que le dejaran muchísimo apoyo en la parte de abajo, que lo apoyaran con su like y su comentario. No los entretengo más, nos vamos a la cinemática. Hoy no los voy a poner en contexto. Si no viste el capítulo anterior, velo, porque fue el más épico hasta ahorita. Tienen que ver esto. Liu Kang. Lo soy. Y no lo soy. ¿Qué pasó con Raiden? Él es parte de mí. Está unido a mi alma. Me convirtió en un dios. Al menos por ahora. ¿Un dios? Increíble. ¿Ahora está a otro nivel? Mi contraparte retornada. Absorbí sus conocimientos de la fortaleza. Sé dónde encontrar el reloj de arena. Podemos con Crónica. Otra vez como que se desfasó ahí poquito el lip-sync del personaje con el audio. Chango se les escapó. De la desesperación nace el ingenio. No pensé que Raiden pudiera sorprenderme. Nuestro éxito ya no es una certeza. Debemos apresurarnos. Por favor, dime que me van a desbloquear a ese personaje, caray. Me tienen que desbloquear al nuevo Raiden Kang. Raiden Liu. Liurden Kang. O como se llame ahora. Liurden Kang. Kang. Raiden Kang. Aquí comienza la guerra, ahora sí, ¿eh? ¡Vamos a impactarnos! Ahí viene la batalla. Mira lo cual... ¿Cuál Iceman, el Sub-Zero? ¡Ah, chirrió! Le aplicó la de Bruce Lee. ¿Vieron eso? Lo bueno, la parte buena de todo esto es que no nos quedamos sin un Scorpion. Realmente seguimos teniendo un Scorpion, así que... es bueno. Presiento que ahora me va a tocar agarrarlos a todos, ¿eh? Una batalla con cada uno, tal vez, no sé. ¿Solamente me van a dejar con Raiden Kang? Posiblemente. Nos superan en número por lo que veo, ¿no? Del otro lado veo muchísimos y veo que de mi lado hay muy pocos. Esto está muy desnivelado. Excelente. ¿Entonces volviste? Entonces lo siento, Jackie. Estoy de vuelta. Y vaya que sí. ¡Ah!
ya les cayó, su majestad. Me tienen que dar ese personaje para seleccionar, por favor. Por favor, y no solamente aquí en el modo historia, me lo tienen que dar en... Me lo tienen que dejar para combates libres. Todos los en todo un solo ataque. Y ah, mira, tiene el sombrerito de Raiden en la espada. ¡Atrás! Tiene el sombrerito de Raiden en la espalda, no me había percatado de eso. Lo hizo carnitas a ese, no manches. Muy buena. ¿Qué están haciendo ellas? Perdimos la batalla. Aún podemos vencer. El reloj de arena está casi listo. Tú impedirás que intervenga Lucan, pero vas a necesitar más ayuda. ¿Le va a dar más poder o algo así? Pase lo que pase, me honra luchar a su lado. Lo mismo digo, Lucan. A mí también, hermano. Que los dioses antiguos nos protejan. Pero nada más que poder. Pero de poco servirá. Es tarde. Bastante novedoso, ¿sí? ¿No se había visto una fusión? No que yo recuerde. ¿Qué pasó? Kitana. Kung Lao. Haciendo retroceder a ellos. Oh, oh. Los está regresando en el tiempo. Ah, caray, ah, caray, ya no estoy... Los está haciendo regresar a todos en el tiempo, excepto a mí. O sea que van a llegar otra vez y se van a enfrentar a ellos, pero sin mí, ¿cómo? El don de Raiden te protege del poder del reloj de arena. Sin embargo, tus aliados ya no están, pero los míos siguen defendiéndome. ¡Acábenlo! Tres contra uno ahora, ¿eh? ¡Poder! ¿Qué pasó con todo el poder que tenías hace un momento?
El ginseng de la tierra fluye en tu interior. Deja que alimente tu fuego. Justo de eso estaba hablando. Los gritillos. Justo como los recordaba. Perfecto, eso es justo el poder al que me refería. Y hasta le destruyó su bastón de Jade. ¡Ríndete! No quiero hacerte daño. ¿Hacerme daño? ¡Ya me mataste! Mi destino se selló cuando me uní al bando de Raiden. Es un error que no repetiré en la nueva era. Esa estuvo buena, ¿no? La de hacerme daño, ya me mataste. ¿Qué más quieres? Como diciendo, ¿qué más quieres si ya me mataste? No, mona. Perfecto. Perfecto. Uy, qué buena. Pero mira, la tengo aquí preparada justo para ti. Perfecto. Uno más. Ya, híjoles, madre. Lo bueno es que fue con Liu Kang que se combinó, porque si hubiera sido Raiden con Raiden, igual ya vieron que no me acomodo muy chido, que digamos. Me acomodo mejor con Liu Kang. ¡Toma! ¡Chet! ¡Fatal! No, todavía no. ¡Ahí está! Sí, ya sabía. Sabía que cuando se me ocurriera saltar. No debí saltar, de hecho. No, bueno. Ok. Se acabó. Ya, si no tiene Fatal Blow, es conveniente. Nuestra unión no fue un error. Tu ego no conoce límites. No pedí nada de esto. Me fue impuesto. Debería haber sido yo, Liu Kang, desde el principio. Gracias a Crónica, lo seré. Fight. Ok, si tú lo dices. ¡Wasu! ¡Wow! ¡Wasu! ¿Vieron eso? Saqué el ataque de este Raiden y no sé ni cómo. No tengo idea de ni cómo saqué el ataque de Raiden, ¿eh? Pero lo saqué, de eso estoy seguro. Ay, sí me lo atoró, Mondrigo. No, por la espalda, sí, claro. Ay, qué rico. ¿Cómo supiste que tenía dolor de espalda y de cabeza también? Gracias. Gracias, qué amable. Bien. Perfecto. ¡Ah! Ya vi cómo lo... ¡Oh! O sea, que lo sienta y luego le da uno de trueno. Eso está muy chido, ¿eh? Ay, se lo quería sacar otra vez. Ahí va. No se va a dejar. No se va a dejar. Mendigo. Híjole, no se dejó. Pero mira que si no se deja, no hay nada que no se arregle con unos cuantos rayitos, ¿eh? ¡Mira que quiero ver cuál es el Fatal Blow de este! Como esperaba. ¡Bájasela toda! ¡Ah, es el mismo! Viene siendo el mismo Fatal Blow de Liu Kang. No cambió nada. Pensé que habría una combinación, pero no. Aún así sigues con vida. Sí, Crónica. Hacías bien al temer mis poderes combinados con los de Raiden. El poder de un semidios no se iguala al de un dios antiguo. ¡Cetrión! Como lo desees, madre. ¡Ay! ¡Ah!
emoción? Me igualas a cada paso. ¡Añañe! Porque tu corazón no está en la batalla, Cetrión. Luchas por la visión de tu madre. Pero como diosa de la virtud, sabes que su equilibrio deseado es una ilusión. Escúchame, Cetrión. No tiene nuestra visión y sabiduría. Por favor. No hay virtud en condenar a los reinos a una guerra eterna. La mayor virtud es obedecer la voluntad de mi madre, Liu Kang. No puedo fallar. Ok, yo te lo advertí. Fight. Te dije que tengo un... Las pataditas sorpresa, ¿no? ¡Siéntese! Y otra vez. No, espérate. Ay, y ahora tiene poderes de agua, de fuego, de hielo y de todo, válgame. Eres como Gaia. No tarda, ¿eh? Ya sabía yo. Ya sabía que me iba a querer sacar el... Cuando les dije no tarda, justo me refería a eso. A que no iba a tardar en sacarme el Fatal Blow. Shit. ¡Ay, mis costas! Que la virtud esté contigo. Me ganó. Me ganó, gente. Me ganó, gente. Ándele. 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 Ella quiso, ¿eh? Que conste que ella quiso. ¡Shit! ¡No! 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 ¡Íbamos bien, Cetrión! ¿Por qué? ¡Eras mi novia y de pronto te pones tus moños! ¡No! Híjole, no le di las patadas, pero bueno. Se murió. Bueno, aseguramos el primer round. Digo, el segundo. Ahora solamente tengo que ganar el tercero y listo. Tercer round, Cetrión. Que no se te suba la cabeza, que me agarraste por sorpresa hace rato. Shit. Bien. Shit. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado con Cetrión. Siéntate. No. Bien. Perfecto. Shit, no me salió ese ataque. Bien, perfecto. Adiós. Se acabó. ¿Vieron ese combo que le metí al final? ¿Ese combo que le metimos? Tu corazón te traiciona, Cetrión. Te fallé. Mi querida Cetrión, hiciste un gran trabajo. Pero aún debes cumplir con una última labor. Sí, madre. Lo comprendo. Le va a dar su poder a... Sí, ella. Ya sabe. Serás glorificada en la nueva era, Cetrión. Las arenas del tiempo. Y tú, Liu Kang, fallaste. ¿Me la darán a ella como personaje también? ¿Crónica? La historia retrocede y da paso a la nueva era. ¡No! Oh, oh. Nuevo escenario. Los reinos que conociste ya no existen. Desaparecieron. No puedes salvar un futuro que ya no existe. Solo existe la nueva era. ¿Y hay un dinosaurio muerto atrás? ¿Ya lo vieron? Son lo que tú crees, muchachita. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes? Siéntate. Y no la puedo levantar. ¿Se dan cuenta de lo fuerte que es? Crónica, que ni siquiera la puedo levantar. Ahí va, perfecto. ¡Ah, caray! ¡Oh, Bóndriga! Me la jugó, ¿eh? Sí me la jugó, sí me la jugó, sí me la jugó.
Muerde y pinta. Bien. Bien, adiós. Y regresa ella. Bien, perfecto. Chihuahuas. Perfecto, ya está a punto de morirse el primer round por lo menos, ¿eh? Jeff, Jeff. Toma. Me dio, ¡oh! No le di, no le di. Ella tiene Fatal Blow, no sé. No sé si ella tendrá Fatal Blow, pero... ¡Oh, un Rex! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Es mío! ¡No! Por poco y se lo gano, ¿eh? ¡Dele! Los albores del tiempo. La historia termina y recomienza aquí. Observa el comienzo de la nueva era. Ok. Nuevo escenario. Traté de mantener tu destino intacto, Liu Kang, hasta que Raiden te volvió inmortal. Ahora no puedo ignorarte. Va a poner bueno esto. ¡Toma! Bueno, nos dimos mutuamente. Bueno, ahí ya no. Con permiso. Pésimo. Es que ya deja de estarte moviendo y desapareciendo, mona. Y no puedo hacer la patadita bien. Ni siquiera puedo hacerle la patadita bien. Si es porque se cubre o... Perfecto, qué buen golpe. Pero ahora ya me trajo a otro ya. ¿Otra vez a Jackson? ¿Por qué siempre a Jackson Briggs? Bien. Perfecto. Se murió. Bien. Ahora llega ella otra vez. Pero ya me va ganando en salud, así que va a estar canijo. Bien. ¡Ay, no le afecta el Fatal Blow! Y perdí. No le afecta el Fatal Blow. Uh-oh. Que la nueva era comience. No, pues creo que perdí. Reintentar, ok, ya veo. Ok, ya, vamos a tomarnos esto con la seriedad que compete. Bien. Es que sí la arma la crónica, lo que sea de cada quien, la crónica sí que la arma. Luego con eso de que no la puedes realmente azotar en el suelo ni como que atontarla. Y no le bajo mucha vida realmente, si se dan cuenta. Oh, oh. Bien. Ahí está, ya sacamos a Jackson, pero yo quedé muy bajo de... De hecho, no, no es Jackson. Entonces fue pura suerte que me tocara a Jackson dos veces, ¿no? Fue pura suerte de que eso de que me tocara a Jackson dos veces a mí. Ok. Adiós. Estoy muy bajo de vida. No creo poderle ganar este round a Crónica. No. Estuvo muy mal. Muy mal. Ahora no puedo ignorarte. Por favor, vamos. Ok. Shit. Ok. Máxima concentración, ¿eh?
Lucan, sacamos al... al Geras. Chet. Bien. Me queda suficiente vida, creo, para pelear contra Crónica. Posiblemente, no estoy seguro. Eso es. Shit. Sí se puede, Lucan. Sí se puede. No, uno más. Eso, uy, una patadita. Era lo único. Contigo o sin ti, restauraré la línea temporal. Esculpir las arenas del tiempo requiere un gran poder y habilidad. Y tú no los tienes, Liu Kang. Tal vez seas un dios, pero yo soy una titán. Así se va a poner canija. En todos los videojuegos siempre el segundo round contra el jefe final es el más perro de todos. Recuérdenlo siempre. Y luego peor que vamos empatados 1-1. Y yo casi no le bajo vida a ella. Básicamente, si quiero ganar este, le tengo que golpear más de lo que ella me golpea a mí. Malo. Shit. Justo de eso estamos hablando. Y me saca la copia. ¿De veras me vas a seguir sacando la copia? Híjole. Bien. Mendigo, sí se murió, pero me dejó a nada de vida. Ay, casi la trago con eso, eh. Ay, sí me dio. Ya casi le gané. ¡Sí, no manches! ¡Oh, sí! ¡Sí, no más, cayó! Por poco, otra vez. Por poco y otra vez la tenemos que repetir. Seleccionar como personaje después de esto. Nuestro trabajo terminó, Liu Kang. Lord Raiden. Ahora solo soy Raiden. Probaste ser digno de tomar mi lugar como nuevo protector de la Tierra. Una vez que esté restaurada. Me honras, Raiden. El honor es mío. Lord Liu Kang, ahora puedes dar forma a las arenas del tiempo. Es tu responsabilidad crear una nueva historia. El destino de los reinos depende de mí. Raiden, no puedo hacerlo solo. Te guiaré hasta donde me lo permita mi mortalidad. Pero no lo dudes, eres digno de la tarea. Entonces, comencemos juntos. ¿Y se acaba? ¡Y se acaba! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! El último combate de que estuvo intenso, eso ténganlo por seguro. Y obviamente los créditos, obviamente los créditos, no sé ni lo que estoy diciendo. En los créditos no podían faltar los fatalities. ¡Oh! Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno esto. Y parece que ya no hay nada que nos esté esperando al final de esto. ¿Alguna otra cinemática, tal vez? ¡No!
definitivamente se ha terminado. Amigos míos, muchas gracias por acompañarme a lo largo de esta serie de Mortal Kombat 11. Espero que les haya gustado toda la serie en general. Si te perdiste algún capítulo, puedes checar la lista de reproducción en YouTube. Muchas gracias a todos los que han dejado su apoyo y espero que sigan dejando su apoyo en el video de hoy. Que te reciba muchísimo apoyo este capítulo final, que la neta se lo merece, porque estuvo muy muy buena la historia. Partes tristes, partes chidas. ¿Qué parte triste? Pues que Raiden ya se nos quedó como un vil mortal, al parecer. Bueno, por lo menos lo vamos a seguir seleccionando como personaje local. Quiero ver si me han desbloqueado alguno que otro personaje o algo. Pero creo que no, ¿eh? Tenemos a Frost, que es la única que nos han desbloqueado. Pero los demás supongo que los irán desbloqueando más adelante como DLC, como contenido descargable. Ahorita por lo pronto seguimos teniendo exactamente los mismos de siempre y no se desbloqueó ni uno más. El único que quedaría pues sería este Shao Kahn, pero este se compra, si mal no recuerdo, e irán agregando ya más personajes más adelante. Que si estará Shaggy, no lo sé. Tal vez, es posible. Pero esperemos que agreguen muchos otros personajes. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Gracias a todos por apoyar la serie. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Liu Kang, Lord Liu Kang.